Pablo, estamos con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y estábamos escuchando lo que estaban hablando ustedes en el piso porque impacta directamente en la cartera aquí del ministro. Bueno, ministro, buen día. Estaba escuchando atentamente usted esta diseminación del virus en toda la provincia de Buenos Aires, saliendo del conurbano, por supuesto, de los tres primeros cordones, y luego en la República Argentina, el mapa coloreado, la federalización de la pandemia, como se decía ayer en las reuniones, que también va a tener usted hoy con temas puntuales de su cartera en el Banco Nación a partir de las horas de la tarde con un tema fundamental. Cuéntenos. Sí, primero está claro que están aumentando los casos. Tuvimos más de 10.500 casos ayer, que hay que cuidarse, que no hay que relajarse, que hay que cumplir los protocolos. Es un momento difícil, de verdad. Hay cansancio, hay angustia de mucha gente que realmente lleva mucho tiempo, pero hay que tener mucho cuidado. Es evidente que estamos en un número alto de casos. Y lo segundo es la asistencia social. Nosotros estamos cubriendo 11 millones de personas con asistencia alimentaria. El Banco Nación hoy lanza su billetera virtual, eso es un punto clave. Nos va a permitir a las personas que tienen la tarjeta alimentaria, que tienen una tarjeta que hoy se compra alimentos y pasa por Postnet, tiene que ir a un comercio que tiene Postnet, a partir de la billetera virtual que va a llevar adelante el Banco Nación, que el comerciante directamente se baje la app directamente en su teléfono, que la persona que tiene la tarjeta pueda comprarle al comerciante chico, mediano, al que tiene una huerta, a todos. Tenemos que extender la producción de alimentos, ayudar a muchos de los que producen alimentos, colaborar con 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria y cuidarnos mucho por el tema de la salud. Ministro, recién decíamos cuando escuchábamos el panorama que se daba allí en el piso con nuestros conductores también y nuestros columnistas, que usted lanzó la tarjeta alimentar como un piso para parar la caída. Un piso que hoy se ha convertido con la pandemia en techo. ¿Cómo ha acelerado o ha modificado o ha tenido que actualizar a toda velocidad sus políticas? Nosotros giramos básicamente hacia la política alimentaria. Hoy el Ministerio es 90% asistencia alimentaria, 10% trabajo, tuvo que ver con la pandemia. Encaramos ya el plan Potenciar Trabajo, aspiramos a que a fin de año sea 50 y 50 y el eje central el año que viene sea el trabajo. Hay cuatro realidades hoy de personas que requieren asistencia alimentaria. Las personas que ya estaban en los comedores y los merenderos, la gente que hacía changas y muy eventualmente iba a un comedor y se le complicaron las changas, gente que nunca había estado, el mozo, el taxista, el que hace durlo, e incluso gente que tiene recibo de sueldo, que tiene trabajo formal y aún así no le alcanza. Eso conforma a los 11 millones de personas. Con una particularidad, hemos logrado cubrir, el Estado ha estado muy presente, ejecutamos al 31 de julio nosotros en nuestro ministerio el 140% del presupuesto anual. Tenemos presupuesto para todo el año, al 31 de julio ejecutamos 40% más de lo que teníamos para todo el año. Eso tiene que ver con la decisión del presidente Alberto Fernández de empezar por los últimos y también marca el nivel de deterioro. Ahora, tenemos dos problemas. Uno es la calidad nutricional. Estamos cubriendo, pero hay muchos fideos, harina y arroz, poco de leche, carnes, frutas y verduras. Queremos mejorar la calidad nutricional y ayudar a los pequeños productores, a los que producen alimentos. Pusimos en marcha el plan Sembrar para apoyar a todos los que producen alimentos en la agricultura familiar, en las huertas, en distintos lugares. Pablo, Silvia, adelante. Muchísimas gracias, ministro, por atendernos a la mañana aquí en TV Pública. Consultarle qué pasa justamente con los comedores escolares y cuál es la situación que usted avizora, teniendo en cuenta no solamente lo que ocurre aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, ¿no? Que vuelven los chicos a las escuelas rurales, muchos de ellos comen en las escuelas, se regresa a una situación previa, teniendo en cuenta la situación de los contagios. ¿Cómo va a continuar el comedor escolar de aquí a fin de año? Acá hay dos realidades distintas, hay más de 3 millones de chicos que comen en los comedores escolares, la mayoría hoy no están yendo a las escuelas, no tenemos clases presenciales, ahí se han armado módulos, bolsones de alimentos que se entregan cada 15 días, lo llaman el servicio alimentario escolar. Donde sí volvió la escuela, en las zonas rurales, en algunas provincias que ha habido apertura, ya vuelve a funcionar el comedor. Acá la clave es, hay 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria, 3 millones son chicos en las escuelas. Muchos de los chicos, sus padres se han quedado sin trabajo, lo han tenido complicado, por eso hemos duplicado los fondos. Cuando uno ve lo que pasa en las escuelas no hay clase, en la mayoría de las escuelas, pero sí se entregan los módulos alimentarios. El gran desafío acá es la calidad nutricional. Nosotros estamos logrando cubrir, y eso es muy importante, no solo el Estado, sino las organizaciones sociales, las iglesias, las escuelas, el sector privado que ha estado a la altura y que ha colaborado mucho. Ahora necesitamos mejorar el tema de leche, carne, frutas y verduras. La Argentina no puede haber hambre, pero tiene que haber buena nutrición. Ministro, su ministerio tiene muchísimo trabajo, sobre todo desde el comienzo de la pandemia en la República Argentina, ya una situación social heredada, muy complicada en lo social. Decíamos, si se incrementa su trabajo y el de su ministerio en esta situación tan particular que nos toca afrontar a todos los argentinos.
¿Cómo se imagina el trabajo de su ministerio, ministerio nada más y nada menos que de desarrollo social en la pospandemia en el país? La pospandemia tiene tres ejes para nosotros. El primero es trabajo. El trabajo para los sectores más pobres viene por cinco sectores productivos: por la construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica, por la producción de alimentos, por el textil, por la economía del cuidado, que son las personas, en especial las mujeres que cuidan, personas mayores, niños, en distintos lugares, y por el reciclado. En esos cinco sectores nosotros vemos el trabajo más mano de obra intensivo. Lanzamos un plan que se llama Potenciar Trabajo para generar 300.000 puestos de trabajo en estos cinco rubros en los próximos meses. La persona que tiene un plan social, que cobra la mitad del salario mínimo, se vincula con el trabajo, se asocia plan social con trabajo. Generamos un registro para que la persona sea monotributista social, tenga factura, durante 2 años no tenga que pagar tributos, está haciendo changa, la lleva como puede, tenga factura y pueda producir y vender, y generamos un sistema de crédito no bancario para máquinas y herramientas, para que el carpintero tenga una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser. Ese es un plan. El segundo es un ingreso de base. Hay una parte importante de los argentinos que se queda sin ingreso. Ahora se está pagando el IFE 3, pero el jardinero que tenía 10 casas recuperó 5, o la persona que es empleada doméstica perdió horas y le va a costar recuperar, sostener un ingreso de base. Y el tercero es la urbanización de los 4.000 barrios donde viven 4 millones de argentinos. Hay 4 millones millones de argentinos que viven más parecido al siglo XIX que al siglo XXI, sin agua, sin servicios básicos, con hacinamiento. Urbanizar esos barrios, además de ser el derecho al hábitat, a la vivienda, es un gran plan de empleo. Esos tres ejes son la pospandemia. Nosotros ya estamos en la pospandemia. Yo ayer estuve en Varadero y en San Pedro poniendo en marcha muchos de estos programas que tienen que ver con el trabajo. Ministro, consultarle, hablabas del IFE y hablabas del trabajo doméstico. Ahora que en principio no habría IFE 4 y hay ciertos trabajos como el servicio doméstico que todavía no fueron habilitados, ¿cómo te imaginas que puede reconvertirse el IFE o cómo se va a asistir a este tipo de trabajadores? Nosotros estamos evaluando permanentemente la situación. El IFE 3 se está pagando ahora y se paga hasta bastante avanzado septiembre, y se analiza permanentemente la situación. El compromiso del presidente Alberto Fernández es acompañar a aquellos que tienen dificultades, que han perdido ingresos. Lo hace con los trabajadores informales. El IFE llega a 9 millones de personas, la asistencia alimentaria es de 11 millones de personas, hay 4 millones de chicos que sus padres cobran asignación universal por hijo, tenemos 600.000 personas bajo planes sociales, hay una gran cobertura, pero también del trabajo formal. También el Estado está pagando, lo llaman los ATP, parte del salario de los trabajadores del sector privado. Estamos analizando permanentemente la situación, hay un acompañamiento efectivo, una parte de la gente ha perdido ingresos y por eso tenemos que generar un mecanismo de acompañamiento permanente. Pero para mí, trabajo, ingreso de base y urbanización de los 4.000 barrios es el cambio estructural, es la política social pospandemia. Ya estamos encarando nosotros la pospandemia. Arroyo, buen día. Verónica Urriola Beitia lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, buen día. ¿Qué pasa con el sector privado? Digo, hace algunos días se relanzó el Plan Argentina contra el Hambre. ¿Hay un compromiso de las empresas alimenticias para colaborar con el Estado en esto que, bueno, es una situación de emergencia? Me refiero a la situación alimentaria de millones de argentinos. Sí, con el sector privado dos cosas. Uno, verdaderamente ha habido apoyo del sector privado, con donaciones, con asistencia alimentaria, en algunos casos con programas muy grandes como Seamos Uno, y en otros el empresario del pueblo que está colaborando, ayudando y donando. De verdad ha habido una presencia muy fuerte del sector privado. Segundo, la Mesa Argentina contra el Hambre. Nosotros ahora nos pusimos tres objetivos donde hay un rol clave del sector privado. Uno es la cobertura. ¿Qué aspiramos? Primero estamos haciendo un registro de comedores. Creemos que hay 10.000 comedores en el país. Nadie sabe en total cuántos comedores hay. Estamos registrándolo con la idea de ir ayudando, formalizando y descentralizando. El mejor modelo es transferirle fondos para que el propio comedor compre los alimentos, porque va a comprar a la esquina, a la vuelta, va a mover la economía local, va a ayudar a los empresarios locales, y además podemos insistir con el tema de leche, carne, frutas y verduras. También apuntamos a que con el tiempo el comedor sea un centro deportivo, comunitario, de apoyo escolar, pero que la gente vuelva a comer en la casa. Eso es la tarjeta alimentaria. Ahí hay una cuestión. La segunda es la calidad nutricional y la tercera es la producción de alimentos. Queremos ayudar a mucha gente de agricultura familiar, de economía social, que produce alimentos, a tener más escala. Armamos un sistema de marca colectiva. Varias personas producen dulces, por ejemplo, lo hacen bajo una misma marca, eso le da escala para producir y vender. Hay todo un proceso para ayudar al desarrollo de la producción de alimentos y hay un compromiso del sector privado de armar ese encadenamiento, de ayudar a los que están en la punta de la cadena, los pequeños productores. Ministro, gracias por estos minutos en esta primera edición de Noticias de la Televisión Pública. Cierra la nota Laura Maiocchi.
Ministro, el esbozo de una tarjeta alimentar para aquellos de la tercera edad, para los adultos mayores, digamos, ¿en qué perspectiva está? ¿Si esto va a ser inmediato o está en estudio todavía? Nosotros estamos estudiando distintas alternativas. La tarjeta alimentaria llega a 1,5 millones de familias para las madres que tienen chicos menores de 6 años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo y para las personas con discapacidad que tienen asignación. Ahora se van a incorporar nuevas madres porque teníamos el padrón al 31 de diciembre, ahora hicimos el padrón al 30 de junio, hay nuevos casos de nuevos nacimientos o nuevos embarazos. Evaluamos todas las alternativas, todavía no hay nada definido. ¿Se tratará esto con Fernanda Roberta hoy en el Banco Nación? No, hoy con el Banco Nación, solamente la billetera virtual. La billetera virtual. Es clave porque permite a muchos pequeños comerciantes también, sin tener Postnet, poder producir y vender. Gracias. La palabra del ministro de Desarrollo Social. Estamos hablando de Daniel Arroyo. Recuerden esta reunión virtual y presencial allí en el Banco Nación, al mando del jefe de gabinete, por supuesto, Santiago Cafiero. También, por supuesto, Guado de Pedro, el ministro y también Fernanda Roberta tratando todos estos temas.